10 momentos divertidos de Common John en It's Okay, Not To Be Okay. Moonjoon versus ciervo. Cuando en medio de la noche un ciervo se atraviesa en el camino de Moonjoon, este hace que ella se detenga abruptamente y posteriormente él comienza a hacer berridos. Y pues Moonjoon, como es un ser superior, también comienza a berrear para mostrar su descontento hacia el animal. Moonjoon versus ciervos again. En un momento romántico, a punto de besar a Kanté, un ciervo interrumpe la hermosa escena con un berrido. Los berridos de verdad que parecen ser un sello del drama. Y por supuesto Moonjoon no puede evitar molestarse y maldecir un poco otra vez. Le dice te amo a Kanté. Un poco enfadada de no poder obtener lo que quiere, comienza a gritarle a Kanté que lo ama, aunque este la ignora. No podemos evitar no amar a Moonjoon gritona. Esta escena se convirtió en una de las más icónicas de todo el drama. Apreciando la belleza. Como ella misma ha dicho, no se puede resistir a la belleza. Así que al tener un Kanté sin franela frente a ella, no puede evitar intentar tocar sus cuadritos. Aunque seamos sinceros, esto no sería bien recibido si los géneros estuviesen intercambiados. Sin embargo, es imposible no reírse del ficticio momento y más aún cuando Yuri irrumpe en la escena. Siendo la justiciera de un hombre inocente. Luego de que en la firma de su nuevo libro, el padre de un niño reacciona de manera muy desconsiderada con Santé y él mismo acaba jalándole el cabello, llega un imponente Moonjoon a poner en su lugar a este hombre pidiendo unas disculpas de parte del hombre hacia Santé y posteriormente jalándole el cabello para que vea que no es divertido. Pelea con Santé, primer round. Luego de que Santé descubriera que Moonjoon tiene su muñeco que le ayuda con las pesadillas, este se enoja y ocasiona una pelea bastante fuerte entre él y Moonjoon, ya que esta última también quiere defender su nueva adquisición. Pelea con Santé, segundo round. Ya que ambos participaron en el nuevo libro de Moonjoon, Santé y ella no parecen ponerse de acuerdo cuáles partes serán leídas por cada uno. En la lectura del libro que se llevó a cabo en el hospital Ok, dicha situación llevó a que Santé y Moonjoon terminaran jalándose los pelos y con el pobre Kanté intentando detener la pelea. Moonjoon siendo heroína. Cuando nuestra prota desde su columpio ve como el ex esposo maltratador de Haryun la trata muy mal, Moonjoon tranquilamente le lanza una lata que le pega en la cara al maltratador y la señorita Ko muy amablemente dice que lo confundió con un bote de basura. Aunque el hombre golpea a Moonjoon, quien cae al suelo, cuando ésta está a punto de darle el segundo golpe, llega el guapísimo Kanté a darle su merecido con un puñetazo que hace que el maltratador ruede por la grama. Moonjoon versus Yuri. Luego de que Moonjoon salió a fumar un cigarrillo, luego de pasar la noche en la casa de Kanté, Yuri sube a llevar leche y se encuentra con Moonjoon, quien fue una antigua amiga, pero ya no lo son. Y la cosa empeora cuando Moonjoon nota que Yuri está interesada en Kanté. Y para hacerles el cuento corto, acaban agarrándose los pelos y no es hasta que Kanté aparece gritando el nombre de Moonjoon que la pelea cesa. Por cierto, le he creado un Instagram al canal donde subo memes o intentos de ellos y cut de escenas de drama. Espero que puedan darse una vueltica por allá y darle una oportunidad. Marcando territorio. Aunque los celos nunca son buenos, no podemos evitar divertirnos cuando Moonjoon maneja como loca para llegar a la pizzería del amigo de Kanté, donde este se encuentra comiendo, pero además pierde interés en las otras comensales. Al llegar Moonjoon quiere marcar territorio, así que hace rechinar el cuchillo en el plato de Kanté para que note su presencia y sepan quién manda. We'll be right back.